nivel mundial, es decir, se puede hablar de una serie de muertes, lo que nosotros denominamos el amianto, le denominamos amianto asesino, porque es invisible y además es un genocidio silencioso. Se puede hablar del orden de 150.000 muertes producidas por el amianto de forma anual. Eso no son datos nuestros, son datos de la Organización Mundial de la Salud. Escribieron a 100, si no recuerdo más, 157 personas, creo que fueron, y de forma injusta. De un día para otro todo el mundo a la calle y gracias a la lucha, a la forma de afrontar las reuniones y el apoyo que hemos tenido de CGT, pues bueno, hemos conseguido realmente que esas 157 personas fueran al final reubicadas. El Consejo de Europa, en multitud de resoluciones, así como las propias Naciones Unidas, a través de la UNESCO, han venido reconociendo a lo largo de las últimas décadas el papel que cumplen los medios comunitarios sin ánimo de lucro, lo que hemos terminado conociendo como tercer sector. Yo soy de los talleres de Renfe de Málaga. Ahí hay 5 sentencias ya favorables de 5 compañeros fallecidos. Allí hemos estado trabajando con amianto azul que recubrían los techos de los trenes. Todo el que haya viajado en trenes litera y eso ha estado expuesto sin saberlo al amianto. Represento a los compañeros de GM. En estos momentos, desde hace ya varios años, tenemos un fallecido reconocido oficialmente. En Volkswagen tenemos el problema del amianto también, como en Opel, desde hace muchos años. Tenemos también un trabajador muerto reconocido. Entendemos que la vida laboral de un trabajador de este sector es corta por las condiciones en las que se está trabajando en el entorno laboral. Nosotros denominamos enfermos del amianto. ¿Por qué? Porque las fibras del amianto ya las tenemos dentro de nuestro organismo. Llevamos mucho tiempo, nosotras y nosotros, y miles de afectados y afectadas, visibilizar el problema del amianto. El amianto mata. El amianto, hay dos formas de definirlo, es decir, etimológicamente lo que quiere decir es que es un mineral puro, incorruptible. El amianto es de la familia de los silicatos. Entonces, si os acordáis de en las minas, los mineros, el problema que tienen son del cáncer de pulmones debido a la silicosis. Entonces, una de las cuestiones de peligrosidad que tiene el amianto en concreto depende si es amianto blanco o es amianto azul. El amianto azul es absolutamente peligroso. Es debido a que produce el mesotiloma, que son cánceres de pulmón o enfermedades crónicas en las cuales tiene que ver con la silicosis de los mineros, es decir, porque es un material que proviene de los silicatos. ¿Dónde está su problema? Su problema está en que está compuesto de millones de microfibras. No pasa nada mientras esas microfibras no se desprendan, pero son millones de microfibras que pueden estar del orden de 50.000 fibras respirables en el ambiente por un centímetro cuadrado. Entonces, o un centímetro cúbico. Es un material que, como es indestructible, sirve para todos aquellos procesos en los cuales se necesita proteger de los calores, fundamentalmente. Por ejemplo, todas las tuberías que necesitan ser protegidas, todos los hornos de producción que necesitan ser protegidos para mantener unas determinadas temperaturas, pues eso se utilizaron diferentes materiales, bien desde amianto blanco hasta amianto marrón, en los ladrillos refractarios que se utilizaban en los hornos de producción de gas, como en las zapatas el amianto blanco que se ha utilizado en todos los procesos productivos de los coches, etcétera, las zapatas de los ferrocarriles, 50.000, más luego todo lo que tiene que ver con la construcción, es decir, tiene que ver con la construcción, que son los talleres, que son las casas, que son la protección, por ejemplo, de todos los sistemas de ventilación. Todos los sistemas de ventilación de los aires acondicionados llevan protecciones de amianto. Todas las tuberías de gas que se utilizaron antiguamente es lo que se llamamos fibrocementos. El trabajo allí con amianto empezó en los años 80 o así. Y a finales del 80 ya se conocía que el amianto era perjudicial. Lo primero que se nos dio fue un gorrito para que nos lo pusiéramos en la cabeza, para que no. Y más tarde unas mascarillas, pero que no sirven para el amianto, no protegían del amianto, porque el amianto para estar protegido tiene que ser con un traje especial y con aire que no sea interior, que sea a través de un compresor, una cosa que te lo vaya metiendo dentro. Con lo cual, pues no se han puesto nunca la medida adecuada. Nos dieron luego también un mono de tipo de este de papel,
para quitártelo, pero lo mismo. Nosotros al bocadillo nos quitábamos eso y ese mono te lo quitaba allí mismo, lo tiraba en el contenedor, luego iba a comerte el bocadillo, iba con restos de amianto en el mono, con lo cual incluso podía caer en la comida. En la fábrica históricamente se ha trabajado con amianto desde el año 70 y algo, desde el año 60, hay constancia que es cuando se abrió la fábrica, que se empezó a trabajar con amianto en hacer canalizaciones del aire, de calefacción, en el taller de pintura. Y también se ha trabajado en producción, colocando las mantas de anticalóricas en el 124, la brea protectora de los coches en pintura, y tanto el personal de mantenimiento como el personal de producción, el personal de limpieza. El número de personas afectadas expuestas al amianto, reconocidas por Volkswagen, han sido de unas 150 personas. Nosotros creemos que andará en torno a las 250 personas. Fallecidas igual podríamos llegar a 4 o 5 casos. Recientemente tenemos una sentencia de la viuda de un trabajador, de un ex trabajador de fábrica, que murió por causa de un mesotelioma pulmonar, y esa sentencia le reconoce el recargo de prestaciones. Bueno, en mi empresa históricamente se estuvo trabajando con amianto hasta el 2002, y afectados, lo que es el listado de afectados, estamos en torno a los 1.800 afectados. El problema que tenemos en GM con el amianto es que hace, entre los años 82-86, estuvimos trabajando en producción con las zapatas de freno. El hecho es que entre los 82 y 86 existía normativa que debía prevenir a los trabajadores y GM la incumplió de cabo a rabo. No tomó ninguna medida para prevenir a los trabajadores y su salud. La problemática que tenemos ahí en GM es que primero hay que identificar a los afectados. Ese es el principal problema que tenemos. Porque en su momento se marcó una lista con 91 trabajadores afectados, pero efectivamente eso era sin tener en cuenta la falta de medidas de seguridad. Entonces en estos momentos nosotros estimamos que por lo menos habría 400 trabajadores, de ellos habría varios ya un porcentaje de un 50% aproximadamente en sus casas jubilados, y obviamente lo que queremos es el reconocimiento de GM España de que no se cumplió con las medidas de seguridad, que se comunique a los trabajadores ya jubilados que están en su casa que son afectados por amianto y se dé traslado al servicio público para que se le hagan los controles médicos. La afectación que se tiene de afectados por el amianto en Renfe abarca desde todo el personal que ha estado trabajando en talleres, aunque haya estado un día, mientras se haya estado manipulando amianto durante ese día, haya quedado expuesto, y luego incluso trabajadores en infraestructuras de vía y en todos los que hayan manipulado elementos de amianto, que ha estado una época que ha estado muy extendido a nivel ferroviario, todo el material ferroviario. Yo, como trabajador afectado, la empresa me pasa una notificación con una periodicidad de un año o dos años, donde me hacen unos análisis médicos y una serie y también unas exploraciones o bien radiografía o con TAC de los pulmones, para precisamente ver si las cosas están en condiciones normales. La vigilancia de la salud, ¿cómo sale eso? Pues te saldría en concreto, en vez de hacer las placas que se están haciendo, que aparte la radiación no es buena, es decir, la radiación en concreto a través de las placas lo que hace posiblemente es aumentar, según los últimos informes médicos, aumentaría. Si estamos hablando de los escáneres de última generación, que son en tres dimensiones, eso es lo que se pide a la gente. Y que además eso no sea solo responsabilidad dineraria y pecuniaria de la Red Pública, que la Red Pública de la Seguridad Social, claro que tiene que hacer eso, pero quien tiene que subvencionar, pagar, son los empresarios que han utilizado de una forma absolutamente impune, cuando sabían perfectamente que ese material iba a causar daños muy graves. Todas aquellas gentes que trabajamos donde el producto del amianto se utilizaba para los diferentes procesos productivos, que trabajamos en los años 70, o 60, 70, 80, ahora es cuando se están produciendo todas esas muertes. El amianto se prohibió en el Estado español en el 2001. A partir del 2001 ya no se podía decir trabajar el amianto. Ya se determinó que el amianto era un riesgo, ya se había determinado antes que el amianto era un riesgo y por lo tanto había que utilizarlo, o aquellas empresas que lo utilizaran en concreto tenían que cumplir con una serie de condiciones de la salud, donde se tenía que llevar un reglamento específico de cómo trabajar. Pero
pero ya donde dejó de ser absolutamente legal era en el 2001. A nivel mundial, es decir, se puede hablar de una serie de muertes, es lo que nosotros denominamos ese, el amianto, le denominamos amianto asesino, porque es invisible y además es un genocidio silencioso. Se puede hablar del orden de 150.000 muertes producidas por el amianto de forma anual. Eso no son datos nuestros, son datos de la Organización Mundial de la Salud y de una agencia concreta que hay a niveles mundiales donde se habla de los efectos del amianto a niveles mundiales. Son los empresarios quienes debieran pagar esas condiciones de salud y tener la obligación de que los empresarios se inscribieran y decir, yo fabriqué con amianto, sea el producto que fabricara o la mercancía que fabricara, fueran coches, fueran trenes, fueran aire acondicionado, fuera gas, fuera lo que fuera en concreto. Es decir, esa es una de las reivindicaciones esenciales, que no haya impunidad ante un delito que nosotros consideramos que es un, no solamente nosotros, sino ante un genocidio. Los ingleses, por decirlo ampliamente, han sacado una legislación en concreto, que ahora dicen la única forma de librarse del amianto y que deje de tener riesgo es amianto cero. De alguna manera, lo que nosotros vamos o estamos exigiendo es que haya un registro único de empresas con riesgo de amianto, que no existe, que actualmente es autonómico, y nosotros lo que queremos es que se centralice para saber todas las personas que han estado expuestas al amianto. Las reivindicaciones que nosotros tenemos como CGT, en concreto y dentro de la campaña que estamos hablando con el amianto asesino, que ya llevamos tiempo y la pusimos en práctica por un acuerdo confederal que sacamos de la conferencia sindical de Jerez, en concreto es visibilizar ante la sociedad y pedir lo que pedimos para la memoria histórica, es decir, justicia y reparación del daño, más el tema de que se apliquen los coeficientes reductores para toda aquella gente que hemos trabajado en los procesos productivos, que son los coeficientes reductores, es decir, que la gente pueda jubilarse anteriormente a su fecha de jubilación, siempre y cuando se demuestre que han estado trabajando en empresas en las cuales, bien los procesos productivos, bien los procesos de distribución, han trabajado con amianto. Otro problema que hemos tenido es que hemos puesto en riesgo también a nuestras familias, porque los monos de trabajo tenían sus bolsillos, tenían su eso, y esos monos luego eran lavados en nuestras casas. Primero mi madre, porque yo entré allí con 14 años, primero fue mi madre, luego fue mi mujer, y bueno, pues he puesto, sin saberlo, en peligro pues a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi madre, y a todo. Respecto a familiares, sabemos que una mujer de un ex trabajador sufrió de alguna enfermedad relacionada con el amianto. Lo que pasa que no han dicho nada porque tienen hijos trabajando en la empresa y tienen miedo. Ha habido una sentencia reciente donde se le indemnizaba, precisamente se reconocía a la mujer de un trabajador el haber tenido una afección por exposición de amianto de manera indirecta. Nosotros hicimos la manifestación en concreto y la concentración porque es la segunda vez que metemos un escrito al Ministerio de Trabajo, en la Subdirección General de Seguridad Social, que es la competente con respecto a lo que pedíamos en el escrito, que es los coeficientes reductores en la jubilación. Aparte de pedir las responsabilidades concretas, lo que sí hay es una reivindicación concreta, que eso depende del Ministerio, del Consejo de Ministros y de la voluntad política de los gobiernos de turno que haya. Es decir, que saquen de una puñetera vez un decreto en el cual se reconozca no que el amianto es peligroso, que eso está reconocido, y no que el amianto produce enfermedades profesionales, que también está reconocido, pero que sea a través de un decreto el que diga que realmente todas aquellas gentes que hemos estado trabajando, bueno, eso es lo que se llama los coeficientes reductores. El Ministerio nos está vacilando, pero lleva vacilándonos desde el 2001, no a nosotros, a la CGT, sino a todos los trabajadores y trabajadoras que están afectados, porque del 2001 que se prohíbe han tenido la cantidad de consejos de ministros como para haber sacado un decreto donde se reconozca que el amianto mata, que el amianto mata, y que ha matado y que va a matar a mucha gente. Exigimos el coeficiente reductor ya. Sí que se puede exigir responsabilidades a aquellos que conocían las medidas organizativas y preventivas que debía haber y no las cumplieron. ¿Por qué no las cumplieron? Yo creo que todos sabemos las razones. Son siempre razones economicistas. Buscan la puta pela por delante de nuestra prevención, de nuestra salud y de nuestra seguridad. Y eso es lo que no debemos consentir bajo ningún concepto. El CGT, la verdad se ha dicho que somos los únicos que estamos luchando por el tema del amianto en fábrica actualmente y ante la callada del resto. Yo desde aquí lanzo una pregunta y la lanzo aquí al Ministerio.
¿Cuántos hemos de morir más para que se nos reconozca que nuestro trabajo sí que ha sido tóxico, penoso o insalubre? ¡Y no vamos a parar! Vamos a seguir defendiendo tanto a los compañeros de las fundiciones como a los compañeros del amianto. Y vamos a seguir en esta pelea porque tenemos claro, tanto desde el Comité Confederal, la Federación y cualquier sindicato de metal y de otras ramas, que lo más importante que defendemos, además del puesto de trabajo, unas buenas condiciones y que no nos exploten, es nuestra vida. Y como es nuestra vida la que está en juego, vamos a seguir luchando hasta que lo consigamos. Yo realmente todos los meses o cada semana tenemos una movida, una problemática, un conflicto nuevo. Si un Estado permite que el monopolio de la información esté controlado por muy pocos y con muchos intereses, la calidad democrática va a ser muy pequeña. Que llevo más de 9 años, pues la verdad que he vivido todo tipo de situaciones negativas, desde sentirme acosado por lo que es la estructura de la empresa, desde sentirme minusvalorado o no valorado en mi capacidad, desde ver cómo en esta empresa lo que es la política de promoción o ascenso solo va dirigida a gente que, por decirlo de algún modo, está enchufada en la empresa o gente que le baila el agua a las estructuras de las diferentes campañas. Y la verdad, todo esto lo que hace es pues, provocarte lo que se llama el síndrome del trabajador quemado. Tengo una empresa de telemarketing, Grupo Conecta. Yo me encuentro en la plataforma de Boyullo, que lleva principalmente Vodafone, y que hacen una cierta distinción entre lo que es Cartuja, que Cartuja lleva el Banco Santander. Teníamos mucho interés que en Conecta, por toda la serie de problemas y de incidencias que había con los trabajadores y quejas, que entrase el grupo de CGT. Y realmente pues desde un principio estamos haciendo mucho trabajo sindical. Boyullo es un centro con 2000 y pico de trabajadores, en los que prácticamente nunca se han ellos visto amparados por un sindicato. Desde que hemos entrado ellos se sienten, somos compañeros antes que nada. El problema tuyo es mi problema. La CGT entró allí nueva, yo entré un poquito de rebote, no por una compañera que lleva muchos años en CGT y bueno, me propuso entrar. Yo llevaba ya 4 años en la empresa y la verdad es que no veía que los sindicatos allí, salvo alguna movilización por algún tema puntual en 4 años, que vi solamente una, no se hacía nada. Y bueno, pues decidí apuntarme a las listas y salimos 4 delegados. Se está cumpliendo bastante injusticia, están pisando muchos derechos de los trabajadores en vacaciones. Directamente algo a grosso modo es asignarte las vacaciones, si que tú realmente puedas elegir, ¿no? La quincena que te quieres ir, y vacaciones realmente difíciles para el trabajador que le toque.
y así continuamente. Desde marzo que conozco esto, yo realmente todos los meses o cada semana tenemos una movida, una problemática, un conflicto nuevo. Desde el final del 2014 de octubre, todos los festivos nos los ponen a descansar y nos ponen solamente ese festivo y un día más, con lo cual la empresa nos están quitando el derecho de tener nuestro día festivo como tal, más sus otros dos días que nos corresponde por según convenio. Yo soy madre soltera y llevo 9 años en un turno de tarde. Ni aun así, la empresa se niega rotundamente a conciliarme la vida y he visto como por mi servicio han pasado familiares que directamente han entrado en un turno de mañana cuando a mí se me decía que no había capacidad para conciliar un derecho que no solo yo, sino muchas personas tienen, y es muy difícil conseguirlo en una empresa tan grande porque primero van los familiares. Turnos, horarios totalmente negrero, podría decir, o sea, simplemente para que no puedas conciliar la vida familiar o la laboral. Turno desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y que la empresa te pueda colocar, pues hoy vienes de mañana, mañana de tarde, mañana del mediodía, turno partido, y pueda hacer realmente contigo lo que quiera. ¿Qué nos respondemos así? Bueno, pues despido disciplinario. Son temas que es increíble, porque cada vez vamos a menos y no podemos informar a nuestros compañeros de la realidad. Tenemos que hacerlo fuera del centro, cuando esto debería de ser dentro del centro de trabajo. Nosotros intentamos no faltar a nuestro trabajo, intentamos ganar incentivos, intentamos ser los mejores, pero es que no nos dejan. Las condiciones que quieren implantar son peores todavía de las que tenemos en el sector telemarketing. O sea, ya de quitarnos desde las pausas visuales de 5 minutos que sean cada 2 horas, los últimos 5 minutos, la última paso avisarnos a hacerla, quitarnos las horas médicas. O sea, cada vez ir recortando más derechos y, por supuesto, tener peor calidad en el trabajo. Ahora mismo se está llevando la negociación del nuevo convenio del sector del contact center. La actitud de CGT en esta negociación, la verdad que está siendo muy coherente, está intentando que se elimine el artículo 17... El artículo 17 pues está en nuestro maravilloso convenio y el resumen es que un empresario puede despedir a su plantilla de obra y servicio siempre y cuando pueda demostrar que hay una disminución de ese servicio. Despidieron a 157 personas, creo que fueron, y de forma injusta. De un día para otro todo el mundo a la calle, y gracias a la lucha, a la forma de afrontar las reuniones y el apoyo que hemos tenido de CGT, pues bueno, hemos conseguido realmente que esas 157 personas fueran al final reubicadas. Se consiguió la nulidad y ahora lo que es un goteo. No lo hago al 100% de la plantilla, pero el goteo sigue existiendo. Ahora 4, después 16, después otros 4. En definitiva, van a hacer lo mismo pero a pequeña escala. Es una fijación continua lo que tiene esta empresa por el apoyo sindical. Cosa que no he encontrado en otras empresas en las que trabajo de telemarketing. Es que tú cojas y te calles en todo lo que ellos quieran hacer, y no es así, porque son cosas ilegales a las cuales nosotros nos tenemos que oponer y seguir todos a una. Todo el miedo que la gente tenía, de alguna forma había que hacerlo ver. Si yo, aún por mucho miedo que tenga, soy capaz de expresar y exteriorizar y luchar para que ese miedo vaya a menos, es una ayuda que le hago a muchos que no son capaces de poner su rostro delante
de la estructura, de los directivos, de quien sea, a quien haya que reclamarle. Mosqueada, muy mosqueada en ese sentido, y están participando y sin miedo, es que es lo que quizás veo yo más guay que es lo que está sucediendo, que la gente está perdiendo el miedo. Sotea mis derechos, cada día esto es un infierno, sanciones, despidos disciplinarios, vacaciones impuestas a dedo, empleo precario, nos quieren solo como esclavos. Bueno, la canción que se titula Conecta Infierno, pues es una forma con la cual desde nuestra sección sindical intentamos establecer otra vía de comunicación con los trabajadores, y la música en este caso pues es un medio que, digamos, posibilita de un mejor modo el poder acercarnos a los trabajadores y transmitir nuestro mensaje y también pues protestar por todas las injusticias que se cometen en esta empresa. Además, ha intentado expresar en ese medio todas las irregularidades o parte de las irregularidades más pronunciadas que tiene la empresa. Es difícil, pero lo ha conseguido. Verdad que ese, que viene muy bien, porque hay personas que no se paran a leer un folio y sí a poder tener un tiempo para poder ver lo que es la canción. Y la verdad que nos lleva mucho, porque es toda la verdad, ¿sabes? Es toda la verdad lo que dicen y nos transmite que debemos de cambiar todo esto. Solo como esclavos, miles de abusos, yo ya no puedo con este trato. Yo creo que la empresa está mucho más predispuesta a reunirse, porque está viendo que tenemos movilizaciones y que los compañeros están informados y están por la labor también de movilizarse. La lucha existe, que la lucha sirve, que continúa. No se van a salir con la suya, que aquí todos somos necesarios y la lucha es de todos. Un medio comunitario, bueno, es un medio de comunicación que, por un lado, entendemos que está al alcance y con acceso de toda la ciudadanía, es un medio participado, con funcionamiento asambleario, con voces de los movimientos sociales, de los colectivos, de las asociaciones, de la gente un poco que tiene inquietudes y que, bueno, se acerca a un medio de comunicación que normalmente, pues en los medios convencionales no tiene acceso, ¿no? Bueno, Radio Vallecas es una radio comunitaria que está en el barrio de Vallecas y nació en 1986, o sea que en 2016 serán sus 30 años. La verdad es que mucha gente se acerca. Digamos que la radio es en sí misma un espacio de desarrollo local, ¿no? En el sentido de relación social, ¿no? Más que algo que busque como la exposición brutal hacia afuera, ¿no? Se expone, está ahí, es visible, pero no es exactamente lo que se busca, sino a veces es más importante el proceso que hay en los mismos programas de radio o los colegios participando. Tenemos a varios colectivos de personas con discapacidad y que ellos sienten que es su radio, que está aquí la radio para utilizarla, ¿no? Telecá actualmente está configurado como un espacio cultural, como un centro cultural. De hecho, somos una productora cultural con más producciones que muchos centros culturales del ayuntamiento. Aquí ahora mismo estamos produciendo hasta 22 programas de producción propia, programas que van desde la ciencia, con programas sobre arqueología,
hasta el arte, por supuesto, con programas culturales de muchos tipos, pero también orientados al teatro, a específicos para la música, específicos para la poesía. Tenemos el único, que yo sepa, programa de poesía que existe actualmente en el panorama. Hacemos también programas de debate político, que no deja de ser cultura, y programas de deporte, pero de deporte entendido no como el deporte institucional, sino como el deporte de calle, y eso también es cultura. Aunque en 2010, en esa ley, por primera vez aparece mencionado, si se reconoce su existencia, se reconoce que están ahí, se reconoce también que, bueno, pues deberían acceder a licencias, más de 5 años después seguimos en la misma situación, ¿no? Lo único que cambió es que aparecemos en una ley, pero no se ha concedido ninguna licencia a ningún medio comunitario, no hay reserva del espectro radioeléctrico en ninguna comunidad autónoma. En España, una vez más, se ha hecho desgraciadamente real el aserto, ¿no? Aquella frase atribuida a Romanones de «hagan ustedes las leyes, déjenme a mí los reglamentos». Los reglamentos son fundamentales. En el ámbito audiovisual son un elemento sustantivo, puesto que los reglamentos son a través de los cuales se hace la planificación, se hace la atribución, la reserva del espectro radioeléctrico, que es el soporte sobre el cual se asientan, se despliegan los servicios de comunicación audiovisual, la radio y la televisión. A pesar de tener las leyes, no están desarrollados los reglamentos, lo que nos lleva a una situación de alegalidad que es bastante peculiar, ¿no? No pueden cerrar la emisión, pero tampoco pueden asignarnos una licencia legal, y esto tiene unas implicaciones brutales. Por el hecho de no tener una licencia, tampoco tenemos acceso a la posibilidad de publicidad institucional, con lo cual nuestras fórmulas de financiación son las que son y no pueden ser otras, ¿no? Entendemos que hay que abrir un debate en la sociedad sobre este tipo de medios, porque los medios comerciales están acaparando pues la mayor parte del espectro radioeléctrico, un espectro radioeléctrico que entendemos que es un bien público, que es de todos y de todas, y que como tal debería de repartirse a partes iguales entre las radios comerciales, las comunitarias y las públicas. Y ese debate también está pendiente, ¿no? Seguimos insistiendo y exigiendo que valdría la pena ponerle coto a esto, en el sentido de reconocimiento de todas las que venimos emitiendo desde hace muchos años. Para reconocerlas, ¿no? Para reconocer en principio, pero también para dar pie a nuevas emisoras que quieran acceder al derecho de comunicación, ¿no? El Consejo de Europa, en multitud de resoluciones, así como las propias Naciones Unidas, a través de la UNESCO, han venido reconociendo a lo largo de las últimas décadas el papel que cumplen los medios comunitarios sin ánimo de lucro, lo que hemos terminado conociendo como tercer sector de los medios de comunicación, ese papel fundamental que cumplen como factor para garantizar la diversidad, la pluralidad en el ámbito, en el escenario de la comunicación. Los estados tienen que garantizar la pluralidad informativa y la pluralidad de la comunicación, y a partir de ahí, por supuesto que vamos a seguir pidiendo mejoras y pidiendo que se avance y que se debatan todos esos temas, y que realmente sea posible que un medio comunitario hoy en día exista en el Estado español y pueda desarrollarse y pueda cumplir una labor que entendemos necesaria para esta democracia y necesaria socialmente. Desde la REMC, la Red Estatal de Medios Comunitarios, la Asociación de Radiotelevisión de Cardedeu y Teleca de Vallecas, ¿no? La Televisión Comunitaria de Vallecas, de forma conjunta, junto con EMA, con Emisoras Municipales de Andalucía, tomaron la decisión de presentar recurso contencioso administrativo contra este Real Decreto, aprobado por el Gobierno, por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional de TDT en 2014, y presentamos recurso ante el Tribunal Supremo. Este plan técnico olvida, deja fuera a los medios comunitarios y, por lo tanto, en la práctica cierra el acceso al espectro radioeléctrico a los medios comunitarios, dejando, por lo tanto, sin contenidos la previsión de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Entiendo que la calidad de la información que se genere y que llegue a la mayoría de la población está directamente relacionada con la calidad democrática de un Estado, ¿no? Si un Estado permite que el monopolio de la información esté controlado por muy pocos y con muchos intereses,
la calidad democrática va a ser muy pequeña. A la vista del informe, del informe interno del Ministerio de Industria, por el que se plantea la posibilidad de la desaparición o la conveniencia desde el punto de vista del Gobierno del Partido Popular de eliminar el ámbito o el reconocimiento de los medios comunitarios, supone una gravísima regresión y un paso que va en contra de lo que es la práctica más acendrada, más desarrollada en los países de nuestro entorno. El futuro de Teleca y de otros medios sociales, personalmente yo lo que veo es que ha de ser una integración cada vez mayor entre ellos, es decir, una construcción de una red cada vez más densa y más potente, y de una definición cada vez más nítida como medios del tercer sector. Cada vez nos tenemos que parecer más a lo que se entiende como una ONG, a una fórmula que es una fórmula de empresa del tercer sector. En ese sentido, yo creo que Teleca tiene un enorme futuro. El futuro yo creo que pasa por la consolidación que ya tenemos como colectivos, pero con una mayor garantía por parte de las administraciones de que podamos seguir desarrollando nuestra labor.